Hola a todos y reciban una calurosa bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo del que sin duda será un fascinante encuentro, con el torneo avanzando hacia la segunda y tal vez más seria parte, que es la etapa eliminatoria. Con un público expectante, pero también con delirio, con alegría en la grada. Esperamos que el partido esté a la altura de las circunstancias, porque hoy nadie quiere llevarse la desilusión de ver un juego chato, flojo o pedante. Queremos acción, queremos goles y queremos juego limpio. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Suena el himno nacional de Argentina. Sangre hierve con los acordes de los himnos. De Chile, número 1, Bravo, número 4, Isla, número 10, Alexis Sánchez. ¡Y comenzamos! Chile contra Argentina. ¡Atraviesa por aquí! Esto es la oportunidad para Eduardo Vargas. Eduardo Vargas mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Álvarez. ¡Esta es la buena! ¡Encontró Di María! Y eso ciertamente no es lo que buscaba. Un esfuerzo brillante. Claramente quería hacerlo con estilo y casi lo consiguió. A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Para mí, McAllister es el elemento medular de este equipo. Y es que hablamos de un creador de juego que va por el carril izquierdo, pero también me gusta verlo jugar por el centro, moviendo el balón tras una recepción de media vuelta o siguiendo a los delanteros para crear espacios que sus compañeros pueden aprovechar. Sí, me inclino por estar de acuerdo. ¡Qué buena barrida! En una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. Álvarez la intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Y ahí termina todo. Alexis Sánchez. Buena distribución de la pelota. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ningún equipo toma la iniciativa. Están muy calmos, no quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde. Isla. La controla Dávila.
Y ahora la tiene Vargas. Pulgar. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Va a toda velocidad. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Álvarez. Buen balón hacia la banda. Construyendo la jugada. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Argentina! Una exquisitez de jugada. La hizo solito. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. Minuto 20. Número 9. Messi. Argentina inauguró el marcador, una ventaja preciosa. Y la pasó donde no había nadie. Y ahora la tiene Di María. Fernández. Es un pase con la máxima precisión. ¡Messi! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó portería. Este sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Alexis Sánchez. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Y así termina con el peligro. Gran corte. Un buen pase y esta podría ser la buena. Suazo. Sánchez. La juega a la derecha. Eso fue sin duda deficiente. Molina. Pase filtrado. ¡Atención que está en zona peligrosa! Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza, pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Se lo quita de encima y recupera la pelota. Romero lo tenía en la mira y ahí está. Núñez. Pulgar. Hay infracción. Valdés. Esto es la oportunidad para Eduardo Vargas. ¡Fierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol! Con una clase que verdaderamente da gusto. Eduardo Vargas tenía demasiado para su rival, se lo ha comido vivo. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Esto no es apto para cardíacos, como usted, señor Martinoli. Esto es fútbol duro y rápido. Ahora Álvarez. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. No, no va a llegar esa bola. Messi. Pulgar. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. David. Sánchez. ¡Sánchez! ¡Qué gran esfuerzo, pero le faltó! Parece que está molesto consigo mismo. No estuvo tan malo, ¿sí? Molina. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Salió y es saque lateral.
Messi. McAllister. Alexis Sánchez. Se van a jugar 2 minutos de Messi. Compensación. Qué buen robo de balón. Pulgar. Eduardo Vargas. Un pase bastante impreciso. La controla Acuña. Acuña. ¡Qué buen balón! Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Argentina se dirige de nuevo al descanso después de un primer tiempo que ha sido parejo, al menos desde el punto de vista del marcador. Ambos equipos han tenido una contribución similar. Ni siquiera los técnicos se ven muy nerviosos. Bueno, tal vez mi percepción del encuentro es demasiado positiva. El marcador es 1-1. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones, pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. ¡No! Nomás no lo iba a dejar pasar. Núñez. Y va para adelante. Y ahora tiene Alexis Sánchez. McAllister consigue el pase. Di María. Catalán. Núñez. La controla Dávila. Molina. Eduardo Vargas. Servicio largo a la izquierda. Buscó el espacio. La falta de opciones no fue el problema, sino la falta de calidad en su pase. ¡Valdés! Espectacular parada del guardameta. Eso le hará ganar unos cuantos aplausos. Probablemente siente que podrían haberlo protegido mejor. Acuña. Ah, bien jugado. Eduardo Vargas. Tendrá su nombre en la lista de goleadores el día de hoy. Acuña. La cantidad de espectadores de este la controla Fernández. Fue de 80.953. Quiere superar a la defensa. La tiran al medio. Suazo. Valdés. Pase al hueco. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Álvarez. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Y ahora la tiene Vargas. Alexis Sánchez. Avanza con todo. La juega hacia la derecha. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. McAllister. Y ahora cambia de lado. Bien jugado. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Y pasa largo hacia la izquierda. Di María. Acuña. Tira el centro. Díaz. Despeja. Acuña. La juega sin... ¡Fernández! Por un momento todos aguantaron la respiración. Cambio en Chile. Número 10. Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie. Número 25. Catalán. Número 20. El reloj anuncia que el final está cerca. Argentina muestra cara de condena. La eliminación es casi un hecho. Fernández.
y se indica falta. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Se fue por encima. Estamos todos locos, señor Martinoli. ¿Cómo alguien se puede atrever a intentar pegarle desde ahí y creer que la pelota va a entrar a portería? Brereton Díaz. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Un pase que termina causándole molestia al jugador. McAllister. Ahora Álvarez. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Cortó el balón! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Sirve un buen pase. Leandro Paredes. Un pase bien medido. ¡Fierrazo! ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Linda pelota, que bien lo vio. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Díaz. Es que ¿cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? Sin ganas, ni agresividad. Servicio largo a la izquierda. Y consigue liberarse con un regate. ¡Qué entrada! Se agregará un minuto al tiempo. Envío profundo a la carrera. Lo vio venir. Casi usó su sexto sentido. Leandro Paredes. La mueve a su derecha. Messi. ¡Messi! Como tigre sobre la pelota. Suena el silbato y con él su destino se ha sellado. Libraron una gran batalla, pero solo lograron empatar, lo que los elimina de la competición. Tan cerca y tan lejos a la vez, señor García. Al final su sueño no pudo hacerse realidad. A ver, doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? Creo que fueron muy honestos y trabajaron muy duro. La verdad es que no se les puede negar el gran esfuerzo y empeño que pusieron. Los equipos suelen quedar cada cual en su sitio al final de la etapa de grupos. ¿Y esto fue lo que pasó? Cerramos la transmisión en esta noche.